Último programa de Style desde Cuba. ¿Me acompañan? Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, se acaba julio. Se acabaron las vacaciones de invierno, así que nosotros nos despedimos hoy desde Cuba en estos programas lindísimos que realizamos aquí y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que es Julián García. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo andas, Nati? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, Julián nos va a acompañar hoy en este programa y ahora le vamos a dar la bienvenida a Fede Dolan, chef de Cuba, que nos ha acompañado con estos menús espectaculares. ¿Cómo andas, Fede? Hola, Nati. ¿Cómo va? Bien. Qué rico lo de hoy. ¿Qué es? Bueno, contanos. Es un risotto milanés con osobuco. Buenísimo. Bueno, Fede, espectacular. Gracias por todos estos ricos menús. Y bueno, vamos a venir a seguir comiendo por la noche. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias. Que lo disfruten. Placer. Gracias. Bueno, Julián García es el presidente del Mar del Plata Convention and Bureau, pero además, bueno, es el director de G2, la consultora de emprendimientos de turismo, de reuniones de turismo, ¿verdad? Exactamente. Somos una consultora organizadora de eventos y eventos corporativos y asociativos. Perfecto. Bueno, el Buró de Congresos y Convenciones ha cumplido 22 años. Exacto. Hace poquito. Sí. Y han realizado un evento para la prensa muy lindo, pero además, bueno, siempre contando las novedades. Vamos a contarle a la gente que no tiene ni idea de qué se trata el Buró, cuál es la función que cumplen. El Buró el 3 de julio cumplió 22 años. Uh-huh. Es una institución sin fines de lucro que promociona la ciudad como destino de turismo de reuniones, acontecimientos programados, decimos nosotros, y a la vez, como es un buró visitors, también nos ocupamos mucho del turista en la temporada que no es turismo de reuniones, llámese la temporada veraniega. Bien. Lo conformamos empresas privadas, somos alrededor de 65 empresas privadas que conformamos el buró, es el primer buró de la Argentina y en base a nuestro buró empezaron a surgir otros burós en otros destinos. Bien, ¿y cómo está la ciudad hoy en materia de turismo de recepciones? Y mucho mejor que el año pasado, tuvimos un incremento de casi un 25% al año 2016, hablamos de estadísticas del año 2017 que fue el que terminó. Uh-huh. Y hoy en día estamos ocupando el cuarto lugar después de Buenos Aires y es la provincia de Buenos Aires la primera provincia de la República Argentina en la organización de congresos y convenciones. ¿Ha bajado el nivel de congresos y convenciones en materia de, te estoy hablando de hace 10 años por ejemplo, pero no hablo de Mar del Plata, hablo a nivel país, digo, este tema de la economía fluctuante, el dólar alto, etcétera, ¿modifica, influye? No, en turismo de reuniones en realidad a nivel mundial, cada vez año tras año sigue incrementando muchísimo. A nivel nacional incrementa mucho, Mar del Plata estuvo en un primer puesto durante muchísimos sí, años. Lo sé. Después, por supuesto, por una cuestión de competitividad de otros destinos, con mucha mejor conexión aérea que la nuestra, que hoy, gracias a Dios, tenemos muy buena conexión y vamos a tener mejor para un futuro. Volvimos a recuperar uno de los primeros 5 puestos que estábamos buscando. Trabajan conjuntamente con el EMTUR, claramente. Sí, tenemos una mesa de enlace conformada por el Ente de Turismo y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, en la cual trabajamos nuestra presentación en ferias y hacemos todo tipo de captaciones y postulaciones para el destino Mar del Plata y hacemos capacitaciones para lo que es la parte asociativa, colegios profesionales, instituciones, para que sepan todas las virtudes que tiene Mar del Plata y la oferta económica en turismo de reuniones. ¿Y qué le falta a Mar del Plata hoy para volver a ser líder en este segmento? Bueno, más trabajo, un poco más de conectividad, que es la que estamos necesitando, y un centro de exposiciones y eventos. Bien. No hablamos de un centro de convenciones, hablamos de un centro de exposiciones y eventos en general. Uh-huh. Hoy la ciudad está teniendo, cuando hablamos de una capacidad en plenario, de que todos los disertantes estén escuchando al mismo orador, de no más de 1.650 participantes, y creemos que con un centro de convenciones y eventos de 4.000 participantes en plenario vamos a estar más que bien. ¿Y esa posibilidad existe de que pueda funcionar en breve? ¿Se habló en algún momento de la creación de un lugar así? Sí, estamos ahora con un plan, con un estudio de prefactibilidad aprobado, para que en breve pueda saberse quién va a ser la empresa
empresa que lo va a hacer y si Dios quiere para fin de año tenemos un estudio de factibilidad que va a decir bien dónde, si la ciudad lo necesita, que estamos convencidos que lo necesita, que sí. Y cuál sería su punto estratégico donde debería estar ubicado por una cuestión de conexión vía terrestre, ¿no? De taxis, colectivos y hoteles. Claro. ¿Y cómo está la parte hotelera dentro de esto? ¿Estamos aptos para que si esto crece, digamos? O sea, totalmente. Sí. Tenemos mucha capacidad ociosa en la ciudad de Mar del Plata y de hecho el centro de exposiciones y eventos es un complemento para los hoteles. Bien. Porque todos los hoteles que tienen capacidad para turismo de reuniones lo ven como un complemento, no lo ven como una competencia, porque podemos captar eventos que no están viniendo a la ciudad. Hay eventos internacionales que solamente rotan por centros de convenciones y Mar del Plata los estaría perdiendo en este claro. momento y van a capital. Pero bueno, tranquilamente un evento de 4.000, 5.000 participantes puede venir a la ciudad sin ningún inconveniente. La capacidad hotelera estaría cubierta, digamos. Totalmente, de hecho de sobra tenemos capacidad hotelera porque tenemos, hoy según el tipo de congreso se aloja mucho en hostel, tenemos desde hostel hasta hoteles de 1 a 5 estrellas. Bien. Y contame un poco cómo está preparada la gente. Yo digo que siempre también para recepcionar a un turista y que el turista se vaya contento, sí. tiene mucho que ver la formación que se le da a los que reciben a ese turista. El mozo, el recepcionista de un hotel, no sé, la gente que tiene que ver con la gente que recibe al turista, ¿no? En este caso también al turista que viene por turismo de reuniones. ¿Estamos preparados y ellos están capacitados para hacerlo? Mira, hoy la ciudad de Mar del Plata tiene, por supuesto, las carreras de turismo, de hotelería, de relaciones públicas, uh-huh. Que son todos más o menos la rama que está cubierta por el personal de todos los servicios adicionales, pero sí, tenemos recursos humanos calificados totalmente en la ciudad. Lo que pasa es que, bueno, siempre seguimos la capacitación, ¿no? Hay un programa del experto en Mar del Plata que lo tiene el Ente Municipal de Turismo, que es excelente, porque en realidad rápidamente nos da un pantallazo de un poco la historia de la ciudad de Mar del Plata y para poder solucionar cualquier inconveniente o cualquier duda que tenga algún turista cuando venga a Mar del Plata, ya sea turismo de reuniones o un turismo vacacional. Bien, perfecto. Y ahora próximamente tenemos la FIT, ¿no? Como para empezar a promocionar el destino, ¿o antes tienen alguna otra feria? Nosotros tenemos, en realidad participamos de 3 ferias de turismo de reuniones. Una uh-huh. es Expo Eventos en Buenos Aires, otra es FIEXPO que se hizo en Chile hace uh-huh. un par de semanas, que estuvimos participando junto con el Ente de Turismo. Y después tenemos el Encuentro de Destinos Sedes, que se hace en el mes de noviembre. Uh-huh. No sabemos todavía la provincia que se va a hacer, que Mar del Plata fue sede, de hecho, en el año 2016. Y bueno, y en FIT, por supuesto, por más que es más turismo vacacional, el buró está siempre acompañando porque también surgen las posibilidades, ¿no? Claro, seguro. Uno nunca está exento de que alguien pueda levantar la mano por la ciudad y traer un evento a la ciudad de Mar del Plata. Buenísimo. Vamos a continuar hablando con Julián en el próximo bloque. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Vení a disfrutarlo. Los Pinos Resort. Termas de Río Hondo. Si querés formar parte de Style, comunícate a nalvarez@stylemagarg.com. O llamanos al 2235-0403-54.